les invito a pensar en algunas, al menos algunas de las razones por las que podemos considerar a este libro como imprescindible, y cuando digo imprescindible lo digo en el más literal y exacto y estricto sentido de la palabra, como imprescindible para la existencia, el transcurrir de la vida y la eternidad del ser humano, nosotros incluidos como parte de la raza humana, ¿no? Mi intención es que al considerar esto, se despierte, si uno se ha despertado, o se acreciente en nosotros, el deseo de conocer más acerca de lo que la Biblia dice, ya que podremos darnos cuenta de que constituye una verdadera guía para la vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Esta es la pregunta que lanzo como para que tratemos de dilucidarla a la luz de lo que la misma Biblia dice. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos adquirir a partir del conocimiento de la palabra de Dios? Partiendo de la aceptación de la Biblia como palabra de Dios, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Eso lo hemos presentado y no vamos a explayarnos en eso. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos adquirir para nuestras vidas a partir del conocimiento de lo que la Biblia dice? Para eso, bastará con analizar algunos versículos solamente al comienzo del libro de Proverbios, justamente. ¿Está bien? No me lo paso todavía, porque hice así para decir que el mismo libro que decía yo. Y de paso, podremos recomendar la lectura del libro de Proverbios. Para quien no tiene mucha costumbre de agarrar la Biblia y sentarse un largo rato a leerla, el libro de Proverbios tiene sentencias cortitas que nos dejan pensando acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Así que usted no sabe por dónde arrancar a leer la Biblia, bueno, puede arrancar con Proverbios. Ya que ya somos creyentes, bueno, agarramos ahí, leemos uno, dos versículos, tres, y ya ahí tenemos para sacar para un buen rato. Cada unos pocos renglones cada día serán suficientes para una reflexión profunda acerca de algún aspecto de nuestra vida. Y también de inmediata aplicación práctica, ¿no? Siempre bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. Les invito a que abran sus Biblias allí en Proverbios, capítulo 1. Libro de los Proverbios, capítulo 1. Y allí nos vamos a quedar, más allá de que podáis citar algún otro texto. Allí al comienzo se hace la presentación y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sabemos que una parte importante de este libro es de la autoría directa de Salomón y que también que se han recopilado en lo que tenemos aquí en la Biblia, dichos y escritos de otros sabios, también que consideramos, se consideran inspirados por Dios y por eso están incluidos aquí en el canon bíblico. No todo lo que dice de Proverbios son palabras de Salomón, sí la mayor parte, pero bajo ese título se presenta entonces. Pero bueno, eso no es motivo para, no estamos para eso en esta noche, estamos para analizar otra cosa. Son los próximos versículos que vamos a analizar con detenimiento. Miren, nos vamos a detener en el significado que tienen las palabras mencionadas en cada uno de ellos, en las palabras principales, para hablar acerca del objeto o del propósito del libro. En estos primeros versículos, luego de este, del primero donde presenta el autor, nos habla acerca del objeto o del propósito que tiene este libro. Y eso es lo que quiero que estemos analizando esta noche. Como sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idiomas? En hebreo y en arameo. Entonces, conocer y estudiar un poquito más detalladamente las palabras originales nos van a ayudar a una mayor comprensión, una mejor comprensión. Pero entonces, la pregunta principal, la repito, la dije hace unos instantes: ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos adquirir para nuestras vidas a partir del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios? Versículo 2. Para entender sabiduría. Para entender sabiduría. Para los hebreos, la sabiduría, o para los antiguos, la sabiduría cubría el campo de lo que hoy llamaríamos ciencia y filosofía. Bajo sabiduría, hoy nosotros diríamos la ciencia y la filosofía. Es el esfuerzo de la mente por conocer, por entender y explicar todo lo existente. Eso es, cuando se habla de sabiduría en la antigüedad, lo que hoy diríamos la filosofía, la ciencia. El esfuerzo de la mente por conocer, entender y explicar todo lo existente. Ese es el propósito de la ciencia, ese es el propósito de la filosofía, ¿no es cierto? Bien, ese es el propósito de la sabiduría.
El sabio se dedica con toda la fuerza de su inteligencia a descifrar e interpretar los problemas humanos y de la naturaleza, proponiendo las posibles soluciones y luego transmitiendo su pensamiento a los demás. Pero la sabiduría a que se refiere el escritor bíblico va más allá de esa concepción. No es simplemente el esfuerzo humano por tratar de entenderse a sí mismo y a los que lo rodean y a lo que lo rodea, sino que va más allá. Pero vamos a dejar ese análisis para el final, ya que en realidad todos los conceptos siguientes presentan las variadas facetas de la sabiduría. Entonces vamos a hablar de la sabiduría al final. Vamos a meternos en las otras palabras que se refieren a la sabiduría. Y como decía recién, son distintas facetas, distintas caras, distintos aspectos de la sabiduría. En el mismo versículo 2 aparece otra palabrita. Dice, para entender sabiduría y doctrina. La palabra, obviamente no es para que se acuerde, pero sí para que sepan, la palabra que está traducida como doctrina en el hebreo es musar. Musar. Y esta palabra musar significa instrucción y entrenamiento para la vida. Y se utiliza varias veces, muchas veces, a menudo en la Biblia, junto a otra palabra, que en el original es tokajá, y que significa reprensión. Y estas dos palabritas juntas, doctrina y reprensión, enfatizan la disciplina. Es decir, instrucción y entrenamiento para la vida con reprensión, es decir, con disciplina. Nos hace pensar en el atleta o en el deportista, porque ¿quién está entrenado para la vida? Cuando salimos del cascarón no estamos entrenados para la vida, tenemos que entrenar. Lo mismo que el atleta o el deportista recibe la instrucción, lo que necesita saber acerca del deporte que va a practicar, la teoría, recibe el conocimiento, recibe los vericuetos que tiene la práctica de esa actividad y se entrena con esfuerzo y disciplina para tener éxito en la competencia. Y nuestra competencia es la vida misma. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios podemos entrenarnos adecuadamente para vivirla cada día. Instrucción y entrenamiento para la vida con disciplina. Esa es la referencia de la palabra doctrina. Entonces, leyendo la palabra de Dios, vamos a tener la instrucción necesaria para poder entrenarnos y practicar con disciplina para poder correr la carrera de la vida. Primera palabra. Allí ese versículo, el versículo 2, sigue diciendo, para conocer razones prudentes. La palabra que está traducida como razones prudentes es bina. Bina. Y es el entendimiento que da discernimiento entre el bien y el mal. Si ustedes recuerdan, cuando Salomón, que es el autor de este libro, de este Proverbios, empezó a reinar, él tuvo una oración. Oró a Dios y le pidió algo. Fíjense alguno, por favor, lea 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 9. 1 libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pide Salomón en su oración a Dios? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Discernimiento para entender entre el bien y el mal. Salomón le pidió a Dios esta capacidad, esta palabra, bina, para entender razones prudentes. Eso es lo que significa en el original. Y yo me preguntaba, en esta época postmoderna, en que se ensalza el relativismo, es decir, lo que cada uno piensa está bien, eso quiere decir relativismo, las verdades son relativas, no hay una verdad absoluta según el pensamiento moderno del ser humano, ¿no? Entonces, en esta época postmoderna, ¿quién puede decir lo que está bien y lo que está mal?
Seguramente ustedes han tenido alguna conversación con alguien sobre algún aspecto para decir, no, pero el tema es así. Y el otro dice, no, eso es lo que vos pensás, pero yo pienso distinto. Entonces, el ser humano hoy niega las verdades absolutas. De ahí el nombre de relativismo, que es lo contrario al absoluto, ¿no? Si no es absoluto, es relativo. Entonces, en esta época, ¿quién puede decir lo que está bien y lo que está mal? El parámetro exacto lo da Dios en su palabra. Leída e interpretada en dependencia de su Espíritu Santo. Entonces, estas razones prudentes se refieren a esto, a que conociendo la palabra de Dios, vamos a tener el parámetro que Dios nos da para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, más allá de todas las opiniones que pueda haber. Si nos metemos en el versículo 3, dice así, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Así está traducido y presentada una palabrita que se llama, o que en el original es ásked. Es prudencia y sabiduría práctica. Por eso yo creo que está mencionada inmediatamente después de la anterior, de Bina. Porque la primera, Bina, es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo equitativo y lo inequitativo. Mientras que esta palabra, ásked, es la capacidad de aplicarlo en la práctica. Une el pensamiento y la ejecución. El pensamiento, la palabra anterior, la que decíamos razones prudentes, es condición necesaria. Es decir, es necesario, condición necesaria tener el discernimiento entre el bien y el mal. Pero no es suficiente si no se la pone en práctica. Y eso hace referencia a esta palabra. Hay que saberlo, pero hay que saberlo poner en práctica. Miren, búsquenme dos versículos bíblicos, por favor. Romanos 12, 21 y Santiago 4, 17. Pensamos el mal con el bien, o el bien con el mal, como dice la traducción de la Reina Valera. No basta con saber cuál es el bien y cuál es el mal. Debemos actuar de modo tal de vencer el mal con el bien. ¿Y Santiago? 4.17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No prende Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por más que sepamos, no alcanza con saber. Tenemos que saber, es condición necesaria que tengamos el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Pero también tenemos que saber aplicarlo en la práctica, ejecutarlo, ponerlo en lo cotidiano de todos los días. Entonces, también eso nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, nos enseña cómo actuar bajo la guía de su Espíritu Santo. Seguimos avanzando, versículo 4. En el versículo 4 comienza diciendo, para dar sagacidad a los simples. La palabra traducida como sagacidad es orma. Y lo que dice esta palabra, que lo que permite el conocimiento de lo que Dios quiere, es aún a los simples y a los inexpertos actuar con astucia. Aún a los simples y a los inexpertos actuar con astucia. Es una condición útil y necesaria en la vida que puede usarse para el mal o para el bien. Acompáñenme. Proverbios 12:2. Otro busque Eclesiastés 8:11. Y otro, por favor, Proverbios 22:3. Proverbios 12:2, Eclesiastés 8:11 y Proverbios 22:3. Los dos primeros nos hablan de cómo utilizar la sagacidad para mal. ¿Qué dice Proverbios 12, 2? El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Ese que está siempre usando su astucia para el mal, para ver cómo puede enfermar a los otros. Bueno, esa es una forma negativa de esta palabra. ¿Qué dice Eclesiastés 8, 11? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia
está dispuesto para hacer el mal. La aplicación negativa para el mal de la sagacidad. Pero hay una aplicación positiva, que es la que menciona en Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, que dice acá, es el que tiene esto, es el que tiene esta sagacidad, el que tiene el que, esta palabra, forma. Ese es el avisado. Es el avisado, ve el mal y se esconde. Es decir, busca de protegerse, busca de evitar ese mal. Entonces, si podemos adquirir y ejercitar esta capacidad, traducida como sagacidad, nos libraremos de muchos daños, porque podremos ver el mal, podremos ver el problema que se nos viene encima si nos metemos en determinada situación y escondernos, es decir, evitar directamente esa situación. Esa es la sagacidad a que se refiere el versículo y es la capacidad que podemos adquirir con el conocimiento de la palabra de Dios y permitiendo que su Espíritu Santo actúe en nosotros. Sagacidad, la capacidad para librarnos de las situaciones malas, para evitarlas, para saber que no nos conviene eso, sino que nos conviene evitar. Seguimos avanzando. Sigue diciendo el versículo 4, para dar a los jóvenes inteligencia. Inteligencia. Esta palabrita traducida como inteligencia es da'at. Y es el saber, el conocer la verdad y en el contexto del pasaje conocer a Dios, que es la fuente de toda verdad verdadera, diríamos, ¿no? Saber y conocer la verdad, lo cual implica conocer a Dios, que es la fuente de toda verdad. Eso es lo que se define aquí, o lo que está traducido como inteligencia, para dar a los jóvenes inteligencia. Y quisiera vincularlo con otra palabra, que no es la que está en el versículo 4, sino que está en el versículo 5, donde dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Vamos a vincular la palabra inteligencia con la palabra saber. La palabra saber, ¿verdad? Es leca, una cosa así, no sé cómo se pronuncia. Viene del verbo tomar. Viene del verbo tomar, señalando así el aprendizaje que uno adquiere. Nos muestra que es un conocimiento que el ser humano no está en condiciones de adquirir por sí mismo, sino que lo debe adquirir de Dios. Entonces, el término anterior, da, refiere a conocer la verdad y conocer a Dios. Eso únicamente nos lo revela las Sagradas Escrituras. Mientras que esta palabra, saber, refiere a que nos muestra que es un entendimiento que el ser humano no está en condiciones de adquirir por sí mismo, sino más bien que lo puede adquirir si lo busca en la fuente correcta, que es la propia revelación de Dios en la persona de Jesucristo y en su palabra. Después pasamos por esto otra palabrita. ¿Cuál es? En el versículo 4. Cordura. Cordura es la traducción de la palabra mesiminá. Y se refiere a la habilidad de reflexionar y de planear. Fíjense todas las cosas que podemos adquirir si conocemos la palabra de Dios, ¿no? La capacidad o la habilidad de reflexionar y de planear. Quien más necesita reflexionar y planear es quien tiene un recorrido más largo para hacer. Yo, por ejemplo, que se puede hablar en mi caso, no planifico de la misma manera el viaje. Si tenemos que ir hasta Olivero para hacer alguna cosa y volver, que son 35 kilómetros, vamos y venimos. Me fijo, tengo un cuartito de nafta, ya voy bien, no hace falta mucho más que eso. Ahora, si quiero ir a la Sierra de Córdoba, que son 450 o 500 kilómetros, bueno, ya se organiza. Pues son algunas horas de viaje, a qué hora salgo, a qué hora llegamos, la nafta, la cubierta que tengo con aire, etcétera, etcétera. Si digo, bueno, no, voy a ir para el lado de la costa, ya para el lado de la costa son 800 kilómetros, entonces hay que prever más, pues hay que llevar algo para comer, porque nos agarra hambre en el camino, hay que prever dónde cargamos nafta porque no llegamos con el tanque lleno,
decir, tanque del lago, tanque de uno, ¿no? Y una serie de, bueno, ahora salimos porque ya son 10, 11 horas de viaje, no lo mismo que salir a las 8 de la mañana que salir a las 5 de la tarde porque te agarra la noche, que yo que esto que otro. Ni hablar si hacemos viaje a Cholila, que son casi 2.000 kilómetros, ¿no? O sea, que prevé dónde parar en el medio, para dónde. Es decir, cuanto más largo el viaje, más reflexión y más planificación. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si lo llevamos al ámbito de la vida, quienes más necesitan de estabilidad son los jóvenes. Porque los adultos y los mayores ya recorrieron una parte del camino. No digo que no necesitemos todos de estabilidad, de esta habilidad. Todos necesitamos, porque todos tenemos camino por recorrer y tenemos que saber cómo recorrerlo. Entonces necesitamos reflexionar y planear. Pero es llamativo en esta época, cuánta falta de cordura, por utilizar esta misma palabra que tenemos traducida allí en la Biblia, cuánta falta de cordura que se advierte en la juventud. Es alarmante el cortoplacismo y es alarmante el desinterés. Es decir, a los jóvenes no les interesa pensar ni qué van a hacer dentro de 2 o 3 años, qué van a estudiar, van a formar una familia, van a proyectar en comprarse una casa, no sé, lo que sea. Entonces, habla con los jóvenes, no digo, los jóvenes otros pienso que deben tener por lo menos una vara medianamente más alta que los que no son cristianos, pero igualmente, ¿qué pretendemos de la vida? Esta habilidad de reflexionar y de planear también nos la da el Señor. Cordura. Mesiminá. Y la vinculamos con otra palabrita que está al final del versículo 5, que es la palabra consejo. El sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Consejo, el original es tabulot. Y es persuasión, destreza y dirección. Persuasión es decir, estar persuadido de lo que quiero. Destreza para poder llevarlo a cabo y dirección para no desviarme del camino que está trazado. ¿No? ¿Se entiende? Persuasión, destreza y dirección. Unido a la cordura, permite reflexionar, planear y llevar adelante lo planeado de la manera adecuada, justamente con persuasión, destreza y dirección. Esto nos dice la Biblia que lo vamos a adquirir conociendo lo que la Biblia dice. Claro, adquirir todo esto no es sencillo, requiere de esfuerzo. Pero creo que nuestra vida, tu vida, vale la pena, amerita el esfuerzo. En definitiva, es tu vida, ¿no? ¿Cuál piedra preciosa, cual diamante de incalculable valor, la sabiduría nos fue presentando en estos pocos versículos sus diversas facetas, una por una, pero como integrantes de un todo? Y ese todo, ese diamante, es la sabiduría. Todo lo que hablamos recién son formas, manifestaciones, facetas de la sabiduría. Decía al comienzo que la sabiduría cubría el campo de lo que hoy llamaríamos ciencia y filosofía. Es el esfuerzo de la mente por conocer, por entender y por explicar todo lo existente, lo que sucede. El sabio, la persona sabia, se dedica con toda la fuerza de su inteligencia a descifrar y tratar de interpretar los problemas humanos y en lo posible también proponer soluciones. Pero decía también, y ahora lo quiero desarrollar en unos pocos minutos, que la sabiduría a que se refiere el escritor bíblico aquí va más allá de esta concepción. Porque como dice el apóstol Santiago allí por el capítulo 3, versículo 17, la verdadera sabiduría viene de lo alto. La verdadera sabiduría no es la sabiduría humana que podemos obtener con nosotros mismos, sino que es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, por último, nos vamos a detener a considerar el versículo que sigue, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En primer lugar, el temor de Jehová no hace referencia al miedo, sino al reconocimiento de Dios como tal y a la reverencia que deviene de tal reconocimiento. ¿Se entiende eso, no? No es
un temor de miedo de estar asustados, sino a reconocer a Dios como tal y a la reverencia que es consecuencia de reconocerle a Dios como quien es. Entonces, este reconocimiento o temor de Dios, en palabras de los proverbios, es requisito previo para poder adquirir la verdadera sabiduría en todas las facetas que estuvimos analizando y que en verdad son altamente positivas para la vida de cualquiera de nosotros. El temor de Jehová es requisito previo. Usted podrá ser muy inteligente desde el punto de vista humano, pero carecerá de la verdadera sabiduría si no comienza por reconocer a Dios como el dador de esa sabiduría. En otras palabras, no puede haber verdadera sabiduría si no se parte del reconocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No puede haber verdadera sabiduría si no se parte del reconocimiento de Dios. Por supuesto, sin reconocer a Dios, el hombre, el ser humano, puede llegar a obtener cierto grado de conocimiento, puede compilar en su mente un conjunto más o menos orgánico de ideas, de hechos, de leyes naturales. Pero repito, no es esta la sabiduría de la que nos habla Proverbios. Es una imitación berreta del verdadero diamante, que a ojos mío, probablemente de la gran mayoría de todos los que estamos aquí, podrá parecer muy valorable, pero que carece de verdadero valor a los ojos de un experto, y lo que es más importante, carece de verdadero valor a la hora de las decisiones y las situaciones grosas o relevantes de la vida. El diamante trucho nos puede parecer muy lindo, pero a la hora de las decisiones relevantes, de las situaciones grosas, ahí no refleja nada, carece de valor. La Biblia tiene algunas formas de referirse a aquellos que no buscan la verdadera sabiduría que proviene de Dios. En este mismo versículo hace una mención. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el salmista en el Salmo 14, versículo 1, ¿alguno lo recuerda? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Si la Biblia le llama necio, la Biblia le llama insensato. No para denostar o menospreciar a la persona que está en esa actitud, sino como un llamado de atención. Sos necio, sos insensato. Y atención también, porque hay muchas personas sentadas en los bancos de los templos cristianos viviendo ajenos a la sabiduría que Dios da. Así que no estemos pensando en la gente que anda por allí transitando las calles de nuestra ciudad sin estar dentro de los templos, porque esa sabiduría está revelada por Él en su palabra, y para adquirirla hay que leerla, hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica. Y eso, con el entendimiento y la aplicación a nuestras vidas, en particular, que nos da el Espíritu Santo. Con la aplicación a nuestra vida en particular, que nos da el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, en este mes de la Biblia, les animo, en primer lugar, a temer o reconocer a Dios. Si reconozcamos a Dios con firmeza, sin dudar, reconozcamos a Dios por quién es Él y lo que nos dice. En segundo lugar, por comenzar, si aún no lo hemos hecho, o por profundizar la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras en oración y dependencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, practicarla para transitar el camino de una vida que vale mucho más la pena vivirla con sabiduría y teniendo la certeza de que al final del camino no es simplemente el final, sino el comienzo de una existencia superior, lo cual ya ha sido mencionado en esta noche. Hermanos, tenemos la sabiduría a disposición nuestra, la sabiduría de Dios. Tenemos que tomar la decisión de ponerla en práctica. En este mes de la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero la forma de llegar a ella es leyendo, en oración, en dependencia de Él, su palabra, y poniéndola en práctica. No se van a acordar de todas estas palabras, pero si a medida que las mencionamos y las dijimos, fuimos diciendo, sí, la verdad que qué bueno que yo pudiera tener esto, que pudiera tenerlo en mi vida y ponerlo en práctica. Bueno, si les pareció bueno,
Ya tenemos la receta para lograrlo. Hay que este mes de la vida sea un desafío para que podamos aún más con más énfasis hacerlo. Como les dije al principio, si les parece bien, agarren, o no saben por dónde empezar, bueno, agarren por el libro de los proverbios que tienen material para poner en práctica. Habla de muchos aspectos de nuestra vida y también, obviamente, sin dejar de lado el estudio en la Casa del Señor, en la Escuela Dominical, lo que podemos recibir cada vez que nos reunimos en la Casa del Señor. Con este pensamiento vamos a dar término a la reunión. Quisiera que pudiésemos hacerlo orar, que el Señor haga fructificar esta inquietud que ha puesto en nosotros en este día, y que realmente no seamos necios, no seamos insensatos, sino que realmente podamos ser santos con la sabiduría que viene de Él.